Hace un par de meses atrás, más precisamente en el mes de abril, se llevaron adelante las elecciones generales, donde la fórmula encabezada por Luis Madueño y Fabián González ganaron en Junín de los Andes. Hoy se encuentran en este estudio. Agradecer en primer lugar a nuestro amigo, porque la verdad que es una persona que la conocemos hace muchísimos años, Luis, bienvenido a Info Los Andes. Gracias por esta visita. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, José. Buenos días para este medio. La verdad, asombrado aún. Felicitaciones por la tremenda inversión que han hecho, por apostar a Junín de los Andes, por crear un lugar que seguramente muchas personas podrán venir aquí a hacer una entrevista. Así que la verdad, te felicito por este hermoso estudio. Fabián, bienvenido vos también a Info Los Andes. Felicitaciones, lo mismo que a Luis, de esta elección. Un nuevo comienzo para Junín de los Andes. Buenos días, José. Buenos días, gracias por la invitación. Por Info Los Andes, felicitaciones. Me sumo a las felicitaciones del intendente Luis Madueño. Así que la verdad, qué lindo estudio. Y decirte que sí, digamos, el 16 de abril habíamos pasado un proceso eleccionario donde la gente ha decidido que seamos nosotros el Partido Comunidad. Neuquinizate es un equipo de un montón de partidos políticos que armó Rolando Figueroa. Así que nosotros somos el partido de, en este caso, Comunidad. Y bueno, la gente, como ya te vuelvo a repetir, nos ha elegido el 16 de abril y acá estamos como para empezar ya en estos días y arrancar para que la sociedad pueda ver en nosotros que somos muy capaces para estar al frente del municipio de Junín de los Andes. Luis, Fabián dejó algo dicho, ganaron las elecciones, ¿por qué porcentaje? La verdad, hemos hecho una excelente elección, esto a raíz también de lo que manifestaba Fabián, de este frente Neuquinizate que se ha conformado, que está integrado por muchas fuerzas políticas que han entendido que se debe trabajar en conjunto y que hay que dejar los egoísmos de lado. Así que, bueno, tuvimos, como te digo, una excelente elección, hemos ganado por el 45,45%, lo cual es un número bastante llamativo y aún más renueva el compromiso nuestro hacia la sociedad, porque la verdad que tenemos a partir del 10 de diciembre un compromiso con toda la ciudad en general. Así que estamos felices por el resultado que hemos logrado y, como bien decía mi compañero, esperemos estar a la altura del cargo en el que vamos a representar. ¿Cómo fue esa transición con el gobierno actual? Digo, en todas las áreas donde se firmó a nivel provincial, los máximos referentes, tanto del MPN como de Neuquén-Izate, el contador Omar Gutiérrez y el contador Rolando Figueroa, esta transición que se iba a llevar, donde las oficinas donde iban a recaudar información iba a haber, ¿cómo se manejó ese tema? Bien, primero dejar en claro que el partido es Comunidad y que el frente se lo denomina Neuquinizate. Nuestro partido es Comunidad. Se dio inicio, después de finalizadas las elecciones, con un proceso de transición. Hay una ley provincial que enmarca este proceso de transición, pero no así en los municipios. Entonces nosotros lo que propusimos con Fabián, de llevarle al intendente Carlos Corazini la propuesta y la idea de poder adherir a esa ley mediante una ordenanza que nos pueda a nosotros también garantizar y poder llevar adelante este proceso de transición que se ha hecho así. Se presentó el proyecto, rápidamente lo hizo el intendente Corazini, se aprobó esa ordenanza y bajo ese marco de esa adhesión a esa ley fue que empezamos a trabajar en este proceso de transición. Hemos iniciado una excelente transición desde el inicio. Siempre estuvo a disposición el intendente y sus funcionarios, pero bueno, la realidad es que a medida que fuimos avanzando ya se empezó a dificultar un poco, los informes que fuimos pidiendo ya no nos llegaron, entonces con el correr de los días ya se fue desdibujando la transición y lamentablemente terminamos ya prácticamente la transición finaliza el 10 de diciembre. Pero no hemos recibido al 100% lo que nosotros solicitábamos como nueva gestión de gobierno. Pero más allá de eso, obviamente que se valora la predisposición de haber
adherido a esta ley, pero bueno, lamentablemente no terminó como nosotros deseábamos. Junín de los Andes se caracteriza mayormente por mucha gente trabajando para la municipalidad, muchos monotributistas, mucha gente que tiene la intención de trabajar como contratado y luego pasar a planta. ¿Cómo manejaron ese tema? En lo que refiere al personal, ya te digo, nos vamos informando. Bueno, el área de recursos humanos brindó información con respecto a todo el personal contratado, ya sea desde planta permanente, ordenanza y monotributo. El personal de planta permanente sabemos cómo trabaja, quiénes son, los conocemos porque somos compañeros municipales, tanto Fabián como yo somos empleados municipales. En cuanto a la gente que está en ordenanza, estamos viendo aún papeles, tratando de saber quién es cada una de las personas y mismo con todos los monotributos. En este caso en particular con los monotributos hemos llamado una convocatoria para poder saber quiénes son los monotributistas que prestan servicio para el municipio. Uh-huh. Y hemos detectado en algunos casos situaciones irregulares en las que se contrata a una persona para que lleve adelante ese monotributo, que es la que cobra, pero detrás de esa persona hay otros trabajando precarizados y que cobran menos incluso de lo que cobra quien genera esta facturación. Así que lo que nosotros queremos como gestión de gobierno es poder transparentar todo esto y llevar una equidad en todo esto, porque no es justo que una persona cobre más por simplemente pasar una boleta y los que trabajan detrás cobren menos. Entonces, lo que queremos nosotros en esto es poder transparentar. Siempre nuestra premisa es orden, transparencia y honestidad en la función pública. Entonces, queremos que haya equidad en los montos de los trabajadores. Uh-huh. Había mucha preocupación por esto de si van a renovar los contratos, cómo van a manejar ese tema, debido a que el lunes ya se hacen cargo del municipio. Sí, ya te digo, la idea es generar un acercamiento, conocer quiénes son las personas y después de eso se verá cuáles son las necesidades que tiene el municipio. Uh-huh. Que se haya contratado para ciertas cosas no quiere decir que se siga contratando lo mismo. Nosotros vamos a tener otra impronta de trabajo y vamos a ver en base a las necesidades que el municipio tenga, se harán las contrataciones. Dentro de la nueva planificación que nosotros hemos realizado, y siempre decimos como premisa la planificación en todo esto, ¿no? Sin planificación no puede haber efectos buenos después. Entonces, dentro de esta planificación que hemos hecho en conjunto con todos nuestros funcionarios, hemos trabajado en un plan que denominamos el plan de los primeros 100 días de trabajo. Cada secretaría sabe perfectamente cuáles son las problemáticas a atender y en base a eso hemos trabajado, hemos preparado informes que remitimos al gobernador Rolando Figueroa y él obviamente con su equipo está trabajando en ver de qué modo va a ayudar a todos los municipios para poder apalear la situación que cada uno vive. Bueno, y es de público conocimiento, ustedes habrán visto que estuvo en distintos países buscando financiamientos en Estados Unidos, en Israel, el mismo en Buenos Aires, así que hemos tenido la suerte de que nuestro gobernador de antemano ya ha estado trabajando, consiguiendo fondos para poder traer soluciones a las municipalidades, que seguramente en la situación que se encuentra Junín de los Andes, seguramente estén varias de las municipalidades. Claro está que la realidad económica que vive el país es difícil para todos, no es excepción la provincia, incluso Junín de los Andes, así que Bajo esa órbita es que estamos pensando también cómo vamos a trabajar e incluso también con un nuevo presidente que vamos a tener que trabajar con él. Seguramente viajaremos las veces que sea necesario, a golpear puertas, a hacer gestiones por Junín de los Andes. Pero bueno, veremos cómo nos manejamos en esta nueva estructura con este nuevo presidente, que obviamente laburamos lo mejor porque si le va bien a este presidente nos va a ir bien a todos los argentinos también. Así que lo que respecta al nivel local, tenemos en claro que la municipalidad está escasa de muchas cosas, hay que modernizar nuestro municipio, nuestro parque automotor está bastante deteriorado, vamos a tener que hacer una inversión en vehículos para poder brindar un buen servicio, hay cuestiones difíciles como las máquinas motoniveladoras, hoy cualquier repuesto que se tenga que comprar está en dólares, todo importado. Entonces todo exactamente se dificulta, pero bueno, para poder tener efectividad hay que tener en claro cómo quiere uno hacerlo. Por eso siempre insistimos en la planificación. Uh-huh. En la cartera de economía vamos
a trabajar con dos contadores, que hace mucho tiempo que no ocurría en nuestro municipio, dos jóvenes de Junín de los Andes, Maxi Carletti y Anto Ferrario, secretario y subsecretaria. Ellos son los encargados de poner orden en todo lo económico, en todo lo que se haga, para poder tener efectividad después al momento de realizar compras, de hacer lo que sea necesario, pero siempre ordenado, siempre sabiendo que recibo 10 y en qué gasto esos 10. Si recibo 5, en qué gasto esos 5. Si recibí 10 y necesitaba 2 más, ¿por qué motivo pedí 2 más? Y aquí están los comprobantes, aquí está todo. Eso es fundamental para nosotros. ¿Cómo han encontrado, hablando de economía, ya que, como dice usted, no le han entregado toda la documentación que necesitan? Aún no sabemos en qué situación económica vamos a recibir la municipalidad. Si va a haber deuda flotante, no sabemos el número, eso lo sabremos una vez que nosotros entremos en funciones. Así que no nos podemos apresurar a decir cómo recibimos. Sí tenemos muy en claro, y lo dijimos en campaña, y lo vamos a hacer, que Junín de los Andes sepa qué es lo que recibimos. Entonces nosotros dijimos que vamos, una vez que entremos en funciones, que nos podamos juntar con toda la información de todas las áreas, haremos una conferencia de prensa con el viceintendente, los concejales y los funcionarios, y comentaremos en qué situación se encuentra la municipalidad de Junín de los Andes. Fabián, tu tarea va a ser muy importante dentro de lo que es el Consejo Deliberante. Esto para mí, digamos, es la primera vez que voy a tener un cargo legislativo. Siempre estuve en la parte del Ejecutivo, y como lo hablaba ayer en otro medio, junto a los concejales que van a asumir dentro de comunidad, que son 4, y después los otros partidos que son la minoría, en realidad, digamos, así que a nosotros nos va a tocar ser mayoría también, trabajar en conjunto para todo lo que requiera los mande el intendente y lo que necesite para poder trabajar en el Ejecutivo. Nosotros vamos a trabajarlo y lo vamos a analizar para poder aprobar, así que acompañar y todas las gestiones que tenga que hacer, en este caso, en mi compañero de fórmula, el intendente Luis Madueño, y mediar con los demás concejales, digamos, en este caso, y trabajar mucho y volver a lo que era el Consejo Deliberante antes. Así me preguntaban si se iba a tener carteras a cargo, y con una decisión dijimos vamos a volver lo que era el Consejo Deliberante antes, y que el Consejo Deliberante se dedica a legislar y a tener todo lo que tiene que ver la parte de la viceintendencia con las comisiones barrales y trabajar directamente con eso, ¿sí? Que hace mucho tiempo que no se hace, se ha perdido, digamos, un poco lo que era el Consejo Deliberante, así que queremos retomar nuevamente, y es un desafío para mí, para todos los concejales, para la gestión, y si nos va bien a nosotros, nos va a ir bien al intendente para poder tener las herramientas y poder salir a gestionar. Fabián, en el caso de los 4 concejales de comunidad, ¿me podés decir quiénes son los chicos y si también tienen la presidencia del Consejo Deliberante? Sí, sí, lo tenemos. Lorena Valdés, nuestra primer concejal, va a ser la vicepresidenta del Consejo Deliberante. Después tenemos en segundo lugar a Martín Pinilla, en tercer lugar Soraya Funes y cuarto lugar Martín Lucero. Eso sería la nómina de los 4 concejales de comunidad. Lo vamos a trabajar, digamos, con todos los bloques del Consejo Deliberante para futuro, porque tenemos ahora la primera sesión, que va a ser el día lunes, y después vamos a ir trabajando a partir del 15 de febrero, que va a ser en un nuevo horario que hemos decidido entre todos, que también la comunidad ha pedido, que va a ser a las 18:30, 19 horas para empezar, así que así la gente puede participar también. ¿Cómo se hacía antes? Sí, como se hacía antes, para que la gente pueda participar, y bueno, vamos a hacer lo que dijimos también, como te dije en campaña, que la gente para ello requería, que quería asistir después de las 18 horas, así que vamos a estar ahí para que puedan ir y plantear todos los temas que sean necesarios, ¿no? Hablamos del Ejecutivo, hablamos también de funcionarios. ¿Cuáles son tus funcionarios? La verdad que hemos, en primera instancia, decir que hemos conformado un equipo, un gabinete muy joven, el cual está conformado en mayoría con mujeres. Esto, la verdad que no sé si en la historia del municipio había ocurrido, pero sí tenemos un gabinete bastante amplio y con mayoría de mujeres, que la verdad nos enorgullece muchísimo, porque siempre decimos que la mujer tiene una sensibilidad muy particular en todo esto, y la verdad que entendemos que hay carteras que están ocupadas por profesionales que la verdad nos van a dar muchísimas satisfacciones, porque qué mejor, decimos siempre, de rodearse de personas idóneas, profesionales, para llevar adelante cada trabajo, porque la verdad que es de importancia también, son las personas que le van a dar
la dinámica al pueblo, que van a resolver problemas, que van a trabajar en conjunto con nosotros y tienen exactamente la misma responsabilidad porque no dejan de ser funcionarios públicos, servidores públicos. Uh-huh. Así que en ese sentido hemos conformado un equipo bastante joven de profesionales de Junín de los Andes que han decidido volver y nosotros hemos tenido con Fabián la gran dicha de poder conversar con ellos y darle la posibilidad de que puedan brindar todo ese conocimiento en la Municipalidad de Junín de los Andes. Así que en primer aspecto desde ahí estamos felices de poder convocar jóvenes profesionales para que puedan trabajar en nuestro municipio. Uh-huh. En primera instancia, bueno, se divide por secretarías y subsecretarías. Secretarías son 7. Aquí se ha implementado como nuevo la jefatura de gabinete, que va a estar ocupada por Hernán Merino, un empleado municipal de carrera de muchos años. La Secretaría de Gobierno, que va a ser Eduardo Madueño, empleado municipal también. La Secretaría de Turismo, por una profesional de aquí de Junín de los Andes, Florencia Rocha. La verdad que nos enorgullece muchísimo que podamos contar con ella. La Secretaría de Familia va a estar ocupada por María Buenufil, una joven de aquí de Junín de los Andes, también que estuvo trabajando en el área y hoy tiene la posibilidad de ser ella quien lleve adelante esta cartera. Como nuevo, también hemos subido de categoría una subsecretaría que pasó a ser secretaría, que es de las culturas, que va a estar ocupada por una profesional, también Lucrecia Pancia. Hemos apostado fuertemente a la cultura de Junín de los Andes, así que Lucrecia va a tener esta gran responsabilidad de llevar adelante esta cartera, que es nueva también dentro de esta estructura. Después, la Secretaría de Hacienda la va a llevar adelante un joven contador de aquí de Junín de los Andes, Maxi Carletti, que también es un joven de Junín de los Andes, que ha estudiado, se ha recibido y bueno, hoy vamos a tener la posibilidad de contar con él. Decía después, continuado de las secretarías, vienen las subsecretarías, que también aquí hemos hecho bastante hincapié y hemos potenciado estas carteras, porque también son muy importantes, son quienes van a trabajar en conjunto con cada secretaría y van a tener muchísima responsabilidad también dentro de la ciudad. Así que dentro de estas subsecretarías hemos hecho un gran equipo también de profesionales, todos, y la verdad que nos enorgullece también poder contar con tantos jóvenes de experiencia, con ganas de brindar sus conocimientos a Junín de los Andes. Mario Mancilla va a estar en la Subsecretaría de Coordinación de Servicios. Uh-huh. Mario es arquitecto, la verdad es un gran profesional. Nicolás Navarro va a estar a cargo de la Subsecretaría de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, que esto es GIRSU, que también es novedoso, esta cartera no estaba, es nueva y Nico la va a llevar adelante. Miguel Figueroa, él va a ser Subsecretario de Planeamiento Urbano, también un joven profesional. Juan Sayú, que va a estar a cargo de la Subsecretaría de Ambiente, un profesional de Junín de los Andes formado. Después, bueno, entendemos también la comunicación es fundamental dentro de toda esta estructura y entendemos que tenemos que convocar a personas idóneas también y tenemos la gran dicha de contar con Ariel Espíndola, un hombre de los medios que tiene muchísimo conocimiento, ha trabajado ya en nuestras gestiones de gobierno, conoce de qué se trata esto, así que vamos a contar con Ariel como Subsecretario de Prensa y Comunicación de la Municipalidad. Otra subsecretaría nueva, y la verdad que también nos enorgullece y mucho poder contar con él, con Agustín Gregory, lo conocen todos a Agustín. Él va a estar en la Subsecretaría de Imágenes y Contenidos Audiovisuales. Uh-huh. Es un lugar nuevo en el que este profesional puede brindar su conocimiento y formar un banco, un registro importante dentro del municipio también. Y no nos cabe ninguna duda que Agustín va a hacer su trabajo excelente y va a vender Junín de los Andes al mundo, que es lo que nosotros queremos también volver a llegar a todos lados. Después va a estar en la Subsecretaría de Deportes un joven de Junín de los Andes, también profesor de Educación Física, Miguel Pacheco. Apostamos a él, a su juventud, a su carisma para llevar adelante esta subsecretaría. Después Germán Pasquini, él va a estar en la Subsecretaría de Ceremonial y Protocolo, es un lugar importante también en el que debemos trabajar de manera ordenada al momento de que hagamos cuestiones protocolares. No nos cabe ninguna duda que Germán es la persona indicada para llevar adelante esta cartera. Después, acompañando al secretario de Economía, va a estar Antonella Ferrario, también una joven de Junín de los Andes, contadora. Ella va a tener la responsabilidad de llevar adelante esta subsecretaría de Economía y Finanzas. Julieta Iglesias va a estar como subsecretaria de Familia, también
formada, ella es abogada, la verdad que nos complace mucho tener a Julieta dentro de esta cartera. Después en la Subsecretaría de Gestión Social, entendemos que tiene que ser una persona que tenga sensibilidad, que tenga llegada a la gente, y hemos apostado a Fabián Lobos para que él lleve adelante esta subsecretaría. Después en la Subsecretaría de Juventud va a estar Romina Fernández. Ella tiene conocimiento, ha trabajado, de hecho, con la juventud, así que tiene conocimiento, sabe de qué se trata. Después también como nuevo va a estar al frente de la Subsecretaría de Protección Ciudadana. Le hemos cambiado, esto era Defensa Civil, uh-huh. Ahora va a llamarse Protección Ciudadana. Va a estar al frente una mujer, María José Mancilla, uh-huh. La conocen, ella es bombero, empleada municipal también, y no nos cabe ninguna duda que Majo va a llevar muy bien esta tarea adelante. Carla Stern, que ella va a estar a cargo de la Secretaría Ejecutiva, me va a acompañar a mí en el día a día, en todo lo que yo tenga que hacer administrativamente, así que Carla nos va a acompañar en esta subsecretaría. Hemos decidido contratar a dos abogados que van a llevar adelante la asesoría legal. Uno es el doctor Juan Prado y el otro es el doctor Ariel Fernández, que son quienes van a llevar adelante la asesoría legal. Van a trabajar todos estos funcionarios en conjunto. La idea es que siempre haya entendimiento, comunicación con todas las secretarías. El secretario de Obras Públicas tiene que saber qué es lo que pasa en turismo, el de turismo tiene que saber qué es lo que pasa en gobierno, el de gobierno tiene que saber qué es lo que pasa en Hacienda, y así. La idea es poder tener un contacto, diálogo. Y si hay un buen entendimiento, diálogo y planificación, y cada uno de estos funcionarios sabe bien cuál es su rol, seguramente será beneficioso para nuestra ciudad. Así que la idea es que ellos puedan trabajar siempre en conjunto. Vamos a hacer reuniones de gabinete todas las semanas, en la que va a participar todo el equipo completo, incluido el viceintendente y los concejales de nuestra fuerza política. Seguramente ampliaremos en algún momento con otras personas, pero la idea es poder juntarnos, planificar, hacer esas reuniones de gabinete que sean fructíferas, en donde uno pueda decirle a cada funcionario qué es lo que se tiene planificado, planeado hacer, qué es lo que se puede implementar como nuevo. Es un ámbito en el que se trabaja para poder después empezar la semana y brindar todo eso que uno ha planificado, brindarlo en el día a día. Los funcionarios, la mayoría chicos jóvenes, pero también usted dejó claro al comienzo de la nota donde decía los primeros 100 días. ¿Cómo va a planificar esos primeros 100 días y cuáles son las obras más importantes que va a tener nuestra localidad o se piensa que se va a hacer en estos primeros 100 días? Teniendo en cuenta las necesidades que tiene nuestra ciudad, que son muchas, uno tiene que sentarse a planificar. Justamente es lo que hemos hecho en todo este transcurso, también porque nos hemos juntado como equipo, hemos tenido nuestras reuniones también en donde fuimos dándole forma a todo esto y hemos visualizado las problemáticas que tiene Junín de los Andes. En el caso, por ejemplo, de obras públicas, por citar una de las carteras, claramente el estado de nuestras calles es prioritario. Nuestro deseo obviamente es hacer las gestiones necesarias para poder asfaltar muchas de las calles de Junín de los Andes. Sabemos perfectamente que somos estamos muy postergados en esto. Siendo la localidad más antigua de la provincia de Neuquén, hoy contamos prácticamente con un 70% de calles de tierra. Entonces es entendible que hay que trabajar rápidamente en las calles de nuestra ciudad. La necesidad habitacional también es uno de los problemas a atender. El gas, hoy en Junín de los Andes hay casas que se siguen calefaccionando con leña. Es inviable que esto ocurra cuando estamos en la provincia que produce el gas. Entonces, claro que tenemos que hacer las gestiones necesarias, ya lo hemos conversado con nuestro gobernador, y la idea es poder defender nuestros recursos y también que lleguen y que se hagan las inversiones necesarias para que nosotros aquí en Junín de los Andes también podamos tener gas natural y ya dejemos de asistir a familias con leña. El turismo es importantísimo, vender a Junín de los Andes, crear ofertas turísticas, lograr que vengan turistas a Junín de los Andes. El área de cultura, entendemos que también tiene muchísimo por delante por trabajar en cuanto a actividades que se realicen, que tiene que haber una gama
grande, no es únicamente folclore, no es únicamente tango, es un abanico bastante amplio y que Lucrecia ha planificado eventos para los primeros 100 días, ha planificado un trabajo también en conjunto con otras carteras, con juventud, con deportes, porque también hay una cuestión social también aquí que hay que atender y llevar adelante. Ocupar espacios públicos, llevar actividades a las plazas, también para esto tenemos que poner en condiciones nuestras plazas también, si vamos a hacer actividades. Sabemos también, y lo hemos visto con Fabián cuando estuvimos en campaña y recorrimos todo Junín de los Andes, el estado de nuestras plazas también es complejo y tenemos que atenderlas. Así que desde ese aspecto, con todas estas secretarías, tenemos muchísimo trabajo. Y bueno, después en cuanto a los números, obviamente hilar fino y, como digo, orden, transparencia y honestidad ante todo en cada cosa que nosotros hagamos y realicemos. Así que entendemos también que esta secretaría va a tener muchísimo trabajo porque estamos en tiempos difíciles en los que tenemos que ser austeros, en los que tenemos que saber gastar los dineros públicos en base a las necesidades de los junineses. Este próximo fin de semana es la Asunción, más precisamente el sábado. ¿Nos puede decir dónde lo van a hacer y en qué horario? Comentarte que el sábado, bueno, ya el Consejo Deliberante ha aprobado el adelantamiento de estas actividades, que siempre son el domingo, ahora vamos a realizarla el día sábado. El día sábado en el Palacio Municipal va a hacerse el traspaso de mando, que es la firma del libro histórico que firma el intendente entrante y el saliente, y se dejan todas las novedades de la situación económica del municipio, la entrega formal de llaves. Así ya después podemos nosotros poder empezar a trabajar con nuestro equipo. Seguido a eso, el mismo sábado 9 a las 18 horas en el gimnasio municipal, conocido como el CEF número 8, ahí se va a hacer el acto de asunción a las 18 horas. Esto sí quiero dejarlo en claro porque vamos a ser puntuales, queremos que inicie a las 18 horas por una cuestión de respeto hacia todos los ciudadanos que nos van a acompañar en nuestra asunción. Ya después, el día domingo, se va a hacer una actividad bastante importante y aprovechamos esta oportunidad para invitar a los vecinos, en el marco de los 40 años de democracia, que puedan participar de este importantísimo acto que se va a hacer el día domingo a partir de las 9 de la mañana en la esquina del banco, en donde siempre se hace el acto aniversario. Ahí se va a montar un escenario con pantallas gigantes, en donde va a haber actividades, va a haber una escena musical que va a llevar adelante Laura Weimuller. Ella es cantante, va a hacer lo propio ahí, y seguramente habrán otras actividades musicales también, para después, alrededor de las 11 de la mañana, transmitir en vivo y en directo la asunción del gobernador Rolando Figueroa. Esto se hace pensando en que sea bien federal, que todos puedan participar y ver la asunción de nuestro gobernador. Es por eso que se ha decidido hacer en distintos lugares de la provincia del Neuquén distintos actos para que todos los ciudadanos puedan ver la asunción del gobernador Rolando Figueroa y sus funcionarios. En Chosmalal, por ejemplo, va a ser cabecera de la zona norte. Ahí se va a hacer exactamente lo mismo. En Plaza Huíncul, representando la zona centro, y nosotros tenemos el gran honor como zona sur de hacer este importantísimo acto que está basado en el marco de los 40 años de democracia y también de poder transmitir en vivo y en directo la asunción del gobernador Rolando Figueroa. El día lunes hay una sesión ordinaria con todos los concejales. ¿Algún tema en especial se va a tocar en la misma? Sí, el día lunes 11 vamos a tener toda la semana casi prácticamente, porque lo han dejado en el medio una audiencia pública también para el día viernes 14, así que arrancamos el lunes bien tempranito y tenemos la sesión preparatoria donde tenemos los puntos donde tenemos que elegir el presidente, el vicepresidente, los secretarios, las comisiones que hay, y después el día martes lo mismo, digamos, ya se preparan los en la voz legislativa, los puntos para tratar el día miércoles, así que vamos a estar toda la semana trabajando en el Consejo Deliberante. Fabián González, viceintendente electo, ¿cuál es el mensaje desde el Consejo Deliberante que le tocará presidir dentro de un par de días más a la comunidad? Desde el Consejo Deliberante y desde la gestión, decirle a los vecinos que los tengan paciencia, que nos dieron la oportunidad el día 16 de abril para poder llevar adelante, junto al intendente Luis Madueño,
este gran desafío que es llevar ni nada menos el municipio adelante, como dijo, con honestidad, transparencia, es lo principal, lo que nos han pedido los vecinos, así que bueno, decirle que va a ser un desafío, que estamos preparados, y darle la oportunidad, como dice el intendente, a todos estos funcionarios nuevos, igual que a los concejales, que son profesionales con Indio Los Andes, que se han ido muchos años a estudiar y hoy van a tener la posibilidad de poder estar al frente, y nosotros, que por ahí somos un poco más políticos, acompañarlo a él, así que también le pedimos al pueblo de Junín de los Andes que de a poco, no va a ser enseguida, pero con paciencia, en algún momento Junín va a salir adelante, lo que queremos todos. Luis, lo mismo para usted, ¿cuál es el mensaje a la comunidad? Como decía Fabián, a partir del 10 ya son, o a partir del 9 en este caso, ya son intendente y viceintendente en nuestra localidad. ¿Cuál es el mensaje a la comunidad? Bien, más que mensaje es darle tranquilidad a la ciudadanía, que hemos trabajado todo este proceso desde abril hasta el día de hoy incansablemente para poder empezar una gestión tranquila, para poder empezar una gestión planificada. Esperemos, como decía, estar a la altura de la responsabilidad que ustedes nos han brindado, pero tengan siempre en claro que vamos a dar lo mejor. Nuestra premisa, como dijimos siempre, es orden, transparencia y honestidad. Queremos tener un municipio ordenado, queremos tener una ciudad limpia, bonita, participativa, así que nuestro compromiso de aquí en adelante es trabajar para lo que ustedes nos han elegido, que es trabajar y brindar lo mejor para Junín de los Andes. Así que tengan plena tranquilidad que vamos a dar lo mejor por nuestra ciudad. Gracias, Fabián. Gracias, Luis. A partir del 9, a partir del sábado, estas dos personas se hacen cargo de los destinos de Junín de los Andes. Tanto Fabián como Luis pidieron el acompañamiento. Ojalá eso se dé y tengamos un excelente gobierno. Gracias, Luis. Gracias, Fabián. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José. Este 9 de diciembre inicia un nuevo capítulo en la historia de nuestra ciudad. Te invitamos al acto de asunción de autoridades municipales electas a las 18 horas en el gimnasio municipal. Porque queremos a Junín y a su gente. Te esperamos para celebrar juntos la democracia.